película de espanto, un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. ¿Qué tiempo es el maldito que devuelve las horas y los años? El sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio, el morir despacio. Cosas más lindas, hay una serie de cosas lindas del ser humano, y uno de los beneficios de pertenecer a la comunidad latina es el tema de oración. Y lo digo porque me ha tocado a mí una realidad en la vida, como a muchos familiares, amistades, de enfermarnos y encontrarme con pues, momentos difíciles, pero existe otra cosa que se llama oración, donde la gente suele congregar, a veces a larga distancia. Y es muy lindo, y la razón por qué saco el tema no es sobre el Draco, no es para mí, es para un amigo que ha sido una inspiración enorme a través de los años, especialmente lo que es el movimiento de rock en español. Entonces, con esta oportunidad de hacer presentaciones, comenzando por Buenos Aires, pues pensé mucho en este caballero. Muchos de ustedes lo conocen a través de Soda Stereo, él se llama Cerati. ¿Lo conocen? Entonces, lo encontré muy bonito, el detalle
cuando yo estaba enfermo, la gente estaba con esto de la rueda de oración. Y eso realmente para la persona de fe, pues ayuda. La célula es una cosa, no vamos a entrar en profundizar en ese tema, pero para ustedes que saben lo que es sentir esa fuerza, es increíble. Y yo, con la esperanza de brindar a ese feeling, ¿no?, a este amigo de lejos, aprovecho en esta ocasión que somos varios miles juntos, congregados, para cantar una canción que la hizo muy popular en un momento, que se llama Música Ligera. Yo no me atrevo a hacer la versión de Soda, porque Soda es Soda, ¿sabes? Cada uno de los suyos. Yo solamente hago una versión que me... Y espero que ustedes, para las personas que conocen este tema, si quieren, pues apuntan, ¿no? Es una versión, así que tranquilo, vamos por ahí, vamos a ver cómo sale. Nunca se sabe.